La Secretaría de la Defensa Nacional informa que con motivo de las intensas lluvias que se han presentado en el sureste del país, el Ejército Mexicano continúa aplicando el Plan DN-3E para salvaguardar la integridad de la sociedad civil en los estados de Tabasco, Veracruz y Yucatán, del 1 al 3 de noviembre del presente año 2020, donde han llevado a cabo en coordinación con las autoridades estatales las acciones siguientes. En el estado de Tabasco, en los municipios de Teapa, Jalpa de Méndez, Comalcalco, Nacajuca, Jalapa, Macuspana, Cunduacán y Centro, en coordinación con elementos de protección civil y las autoridades estatales y municipales, establecieron 22 albergues con un total de 761 personas alojadas. Proporcionaron 47 consultas médicas. Evacuaron a 157 personas hacia lugares seguros. Removieron 3 árboles caídos y realizaron 18 cortes de cabello, además de la distribución de 400 raciones calientes. En el estado de Veracruz, en los poblados de Cuatro Caminos, Centro, Puebla, Pajaral y El Palmar del municipio de Aguadulce, la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con personal de protección civil, establecieron un albergue con capacidad para atender a 200 personas afectadas. Asimismo, llevaron a cabo la limpieza de 20 viviendas, el apoyo en el reacomodo de muebles, reconocimientos de seguridad, remoción de escombros, despeje de vías de comunicación y la evaluación de daños. Por otra parte, en el estado de Yucatán, de igual forma, como parte de las tareas fundamentales de la fase de prevención en la aplicación del Plan DN-3E y con motivo de interacción del Frente Frío número 11 y las bandas nubosas del huracán Eta que afecta a los estados de Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Oaxaca, el Instituto Armado desplegó un efectivo de 248 militares para realizar recorridos de seguridad, revisión de cauces de los afluentes y evacuación de la población en riesgo. Con estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso y responsabilidad de servir al pueblo de México en cualquier condición y lugar a fin de realizar actividades para proteger la integridad física de la población. Informó para Veracruz News, Ángeles Juárez.